Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en el Fire Emblem. Nos toca el capítulo 18, así que vayamos allá, vayamos a ver qué nos depara poder dragontino. Pues nada, a ver. A ver si al final luchamos contra Darius y su magia. Darius, open your eyes already. Open your eyes. Darius. How do you intend to clean up this mess you've made? Está poseído. Don't worry, Father. Seguro. I have a plan. Royal blood is the key. And you're teeming with it. Yes. Darius, you fool. Ojito el amigo Darius, lo que hace por conseguir un poco de poder. And he didn't bat an eye. Now, Chaos Dragon. Your power is mine. Venga, 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 venga. At long last, the power at my command is absolute. I will grind you down to so fine a pulp that I will have obliterated even your shadow. ¿Se está flipando mucho o esto es algo? A ver, a ver, a ver. Darius, you killed King Oscar. You killed your own father. Why are you surprised? His usefulness to this world was at an end. He was a strong king, but only I can handle the Chaos Dragon's power. In fact, he's probably rejoicing in the knowledge of what I will accomplish. I can't believe what I'm hearing. Maybe our friend truly is gone. Get it together, you two. If you can't do this, who can? He's right. We need you two at your best if we want to survive. Remember that you can rely on your friends. We're with you. I don't know what to say. Yes, you do. It's thank you. Thank you, everyone. We can still save Darius. We've got you. Yeah, we swore we'd get him back. We can do this. There it is. Thunder. You two are sounding like your old selves again. Come on. It's time to prove to Darius how much you care. Thank you, Crom. Let's go! Yeah! Are you done with hugs and love time? Next up is woe and sorrow. Sufrir, vas a sufrir tú, amigo. Soon this castle will be filled with monsters again. You can't stop this. Fighting is as useful as shouting at a rising tide. Your pathetic, worthless hope. It'll vanish into darkness with everything else. Claro, claro. Los sabios y sí. Joder, y otra vez Darius. Mapa táctico, a ver. What? A ver. Crom. Ah, por el jinete. Right. Liana. Yes. También a por el jinete. No, tú a por el guapo. Okay. Yes, sir. Frederick, tú directamente a por el jefe de bastión. Roger. ¿Yo puedo atacar ya a este Pamplinas? Put me in. Vale, y creo que no queda nadie más. Lisa, 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 Lisa. What is it? Lisa, amiga mía, tú conmigo. I hear you. ¿Quién más está? Darren. What can I do? Darren, Darren, Darren. Ah, por el jinete pesado. Ryoma. Yes. Tú a por este jinete. It shall be done. Corrin. What do you need? Corrin, Corrin. A por este jinete. Darren, ya le he dado. Ryoma, Corrin, Lisa. Vale, pues creo que ya está. ¡Comencemos la batalla! ¡Vamos a por este! Supongo que no podré atacar a Darius o al menos matarlo hasta que no mate a los otros. Entiendo. Porque es que si está con la magia esta rara, si no mato a los sabios, que será quien se la proporciona, igual estoy hablando a lo loco. Mission starting.
Disipa la oscuridad, ¿ves? Es que no me va a dejar ni... Vale, y ahora ya nivel 47. ¿No me podía dar en el capítulo anterior? Vale, me voy a olvidar de este tío porque me ha quitado media vida del tirón. Me ha quitado media vida del tirón. Vale, corrí. Lo que os decía, tengo primero que quitar la magia de los otros. Yo voy a ir hacia arriba. Voy a coger algo de vida. Porque es lo que me toca. Frederick. Muy bien, nivel 30. Y pasemos. Vale, estos, este jefe de puesto no va a nadie a por él, pues ya lo digo, tranquilos amigos. Te parecen una chorrada, pero hay que matarlos. Ya tengo esto de Darren. Hay aquí unos guardias. Luchador ha caído, vale. Así me gusta, vale. Jinete pesado ha caído. Vamos a ir hacia abajo. Este por ahora no tiene dificultad. Como veo que tengo el despertar con aquellos de aquí del fondo, pues activo ya el despertar. Así se ponen blanditos, blanditos, los amigos. ¿Lo veis? Ahora, no pierdo el tiempo, le doy un ultimate para tratar de acabar con él lo antes posible. Y... ¿quién sube de nivel? Lisa Bonita, sacerdotisa. Vale. El otro de estos. ¡Ah! Se me acabó el descontar. Cago en la leche. Vale. Rioma, gran príncipe. Vamos a hacerle un ultimate a este. Matamos a unos cuantos más. Y fuera. Y no molestéis. Ahí está Darren. Vamos hacia arriba. Ah, no cogí el cofre del otro, ahora que me acuerdo. Y claro, de este aún no tengo... no tengo la llavecita. ¿Quién tiene la llavecita? ¿Quién es esta por aquí? Darren. ¿Qué puedo hacer? No puedo ir aún a por la llavecita. Voy a mandarla por este guardia. Venga, venga, venga. Fallo el mío, el de no acordarme. Vamos a ayudar a Frederick con este. Oye, eres duro de pelar, amigo. Así me gusta. Vamos allá. Continuemos hacia adelante. Matemos a estos pamplenas de aquí. Vamos ahí, un fuerte. ¿Qué pasa contigo, amigo? Si te matan nada. No me había dado cuenta de que estaban aquí los gigantones estos. Vamos a hacerle la ulti para matar a ese sabio de ahí. Sabio, mago, lo que sea. Ah, estoy enfocando hacia abajo. Bueno, mato a este. Justo estoy atacándole, amiga. Vale. Corrin, te estás sintiendo perdida a cada rato. Vale. Uno fuera. Fuera. Vamos a por ese jefe de bastión. Uh-oh.
Vale, me voy a pasar a Chrome, que parece que está en peligro. ¿Todos están en peligro o qué? Es que Chrome, ¿qué leches haces aquí? ¿Se puede saber? Fuera. Liana, ¿dónde estás? What do you need? Okay. Liana, yes? ¿Tú qué haces en peligro? Todo por el de la llavecita. Okay. Vamos a recuperar a este Pamplinas, esto me da a despertar, por si acaso lo vamos a coger. Vale, aquí mira, aquí tengo para recuperarte. Vale, tranquilo. Vamos a derrotar a este y soltamos al Chrome. Chrome, a ver. No, esto es Frederick. Chrome, tú. Sí. Ah, por este. Y ahora me voy a poner con Liana, porque es que... Pero si no te... Si no te has activado. A ver, a ver, a ver. ¿Se me estamos volviendo aquí todos locos? ¿O qué pasa? Liana, venga. Estás en peligro, pues vamos a salvarte un poquito. El culete. Que seguro que te viene bien. Liana, claro, te cojo yo, pues aumentas de nivel. A ver, el sabio este me da la risa. Te hago la ulti y ya verás qué bonita te va a quedar esa bolita oscura. Metidita por donde tú ya sabes. Así me gusta, de un lado para otro. Vamos, Liana. Antes de que recupere. Ahí, ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Acabamos con él, acabamos con él. No le dejamos funcionar ni hacernos un contraataque. De un lado para otro. Ole, ole, ole. Grande, grande, Liana. Hemos vencido al sabio. Un cristal oscuro ha desaparecido. Ya le recuperamos la vida. ¿A por qué voy? A por este primero. Este se queda fuera. Ha desaparecido otro cristalito oscuro. ¿Y dónde está el otro? Le hacemos la ulti y ya no nos va a quedar nada para las mil... los mil caos y tratar de ir a por el pergamino de Ana. Chrome está en peligro. Ay, amigo mío, ¿alguna vez dejarás de estar en peligro? Es que, ¿qué haces ahí? Tú, Liana, vente hasta aquí. Frederick. Va, porque estoy aquí y matas a este. Buah, ¿dónde está lo de...? ¿Y cómo llego hasta ahí? A ver.
Vale, con Chrome. Ahora que lo voy a coger. Vale. Chrome. Vamos a ir a por el... este que os digo. Antes de que Ana se me escape. Pergamino, recuerdito de Ana. Vale. Liana. O Frederick. A por esto. Y Liana, pues... vente con tu hermanito. A por este. Okay. Y Corrin, ¿qué haces ahí? You've got excellent taste. Come back soon. Ay, 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 ay. Estos son unos pamplinas. Y me van a morir tanto el Chrome como el... Ryoma. Me van a morir aquí todos, a lo tonto y a lo bobo. ¿Dónde está el...? ¡No! ¡No! Es que... ¿qué hacéis ahí? Si os dije ya varias veces que os vayáis. Corrin, otra que está fatal. Necesito que te vayas. Vente para acá. Ryoma. Pa' aquí. Que vaya tonto. Me cago en la leche. Y yo me voy a coger al otro tonto que se ha venido para aquí. ¡Qué rabia que se me haya muerto Chrome! ¿Y dónde está Frederick? Frederick, para aquí. Roger. I've run into some difficulty here. O si dejaseis de hacer el filipichi. Lo que hay que soportar con estos. Aún encima se me muere, Chrome. Es que qué rabia. Ya no puedo utilizarlo. Sí, acércate, monstruito. Vamos a ver. Hacemos otra ulti. Así me gusta Lisa. Ponte contentita. A ver, Liana, tú, a por este, Frederick, ¿dónde estás? A por este, Corrin, a por este, Liana ya está, Frederick también. Ryoma. Pues a por este. Daren. What can I do? Pues Daren, tú a por este. A por el caballero este. Understood. ¿Quién más me queda? Rowan soy yo, así que nada. Yeah.
Vamos a por el monstruo que hay aquí arriba. Bueno, primero cogemos este puesto. Y ahora vamos a por estos jinetillos de aquí. Vamos a hacerle la ulti tanto al monstruo como al jinete este. Rápido, fácil y sencillo. Monstruo muerto. Vamos a activar el despertar para el caballero este. El caballero ha caído. Vale, ¿qué más nos falta aquí? Otro jefe de bastión. Este jefe de bastión. Le hacemos el finish. Y otra vez muerto, amigo mío. Vale, aquí tenemos al sabio. Vamos a matar a este jefe de puesto. Vamos a hacer... Llegamos la ulti. Y voy a hacer otra ulti si no están muertos. Es que paso ya de líos, de que me muera más personajes, más héroes. No es lo que queremos. Porque aún nos toca enfrentarnos al... al querido amigo... Dario, si es que eso nos va a suponer bastante. A ver, hay otro por aquí. Venga, ulti, fuera. Lisa, ponte a ello. Dale un par de hachazos. A ver. Nivel 48. ¡Ey! Tranquilo, Billy. Tengo que ir por aquí. Vamos a matar a Darius. Vamos a ir por aquí. Y por aquí, yo creo que ya estoy. Ulti. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás? A ver, Frederick, me estás estorbando un poquito. Trata de matar a este. Punto. ¿O voy a matarlo yo? Qué bien, nos deslizamos haciendo volteretillas. Y le vamos bajando vida poquito a poco. A ver, nos queda por conquistar esta parte de aquí. Así que, Frederick, tú a por este. A por el guarda. Liana. Ryoma, a ver. A por esto. Liana. A por este jinete. Frederick, ya le he mandado. Corrin. A por el otro jinete. Y creo que ya no me quedan más, porque me ha desaparecido mi amigo Kron. Tranquilo, Billy. Darius, amigo mío. Redúcete un poquito la vida, ¿vale? No sé yo con quién... Esto parece que le está afectando bastante este ataque.
No puedo controlar mi... What do you need? Necesito que salgas de ahí y vengas aquí. Okay. Vale, Lisa, sacerdotisa amiga. I got stronger. Stay calm, everyone. We must close the outbound portals quickly. ¿Dónde está Corrin? Hacia el otro lado. A ver, Corrin. No quiero que me muera otro personaje. It's a bit of improvement. There's no time. We need to focus our efforts on Darius. A ver, amiga mía. The mission started. Si puedo, me junto con ella. Excellent. Así me gusta. Agrupadas. No, es hacia el otro lado. Hacia el otro lado, el autóctono este. Ah, sí, está ahí Rowan. Vale, perfecto. Este dragoncito me está dando candelita en rama. A ver si con este logro vencerlo. Venga, 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 venga. Vale, 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 vale. Un guarda ha caído. Vale. Vamos a hacerle... No sé qué ponía ahí. Ay, escuché el ruidito nada más. Venga, venga, venga. Vale, a este lo hemos derrotado. Darius me está dando pa'l pelo. Venga, 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 vamos, 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 ahí. Un toquecito. Rápido, matadme, claro que sí. Veis, yo sabía. Os lo estaba diciendo. Buah, se ha recuperado. La oscuridad ha curado a Darius. Y tanto que ha curado a Darius. Me cago en la leche. Sí, sí, trato de vencer a Darius. Pero antes quiero matar al guarda autóctono este. Vamos a matarle con la ulti, amigos míos. O bueno, vamos a intentarlo.
mejor dicho. Y no muere. Ahí. Vamos a por Darius. Voy a coger un poco de furor aquí. Mission complete. We close the outrealm portals. That'll keep the enemy reinforcements at bay. Fortalecido con Xander, pero si Xander no está aquí, pues eso creo. Hacemos la ulti a Darius con todos estos bichejos. Y a ver qué pasa, porque no para de recuperarse el maldito Darius y llevamos media hora de capitulillo. You think your meager ability is enough to defeat me? How absurd! Ahí está el sello. Quickly now. Kill me. Do it. Veis, los ojos los tiene ahora normal, no los tiene rojo como antes. I know there's still a chance to save you, no matter what all you've done. Damn it, Rowan! You'd risk the world for that? Don't be a fool! No, Darius! Why are you insisting that you have to die today? None of this would have happened if I hadn't been weak. There's nothing weak about you! Even now, you're holding it at bay! I have fought my last. Now, raise your swords and kill me for the good of us all! How is killing you the good of us all? We've made it this far together! I'll show you. You can be saved. La oscuridad otra vez. Stubborn children. Now it is too late. Buah, vaya dragoncito. Supongo que en el capítulo siguiente. Uf. Pues tendré que invertir esas monedas, porque llevo dos capitulitos matando 2000 tíos. Así que... nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, que os esté gustando esta serie de... sello maestro, si me gusta. Del Fire Emblem Warriors, que me parece un juegazo, una muy buena historia. Y nada, sentiros libres de suscribiros al canal y darle un buen like al vídeo. Y una vez llegado hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falláis, por favor.